a todo el mundo, soy Delicious Marta y hoy te enseño a preparar un sándwich de galleta helado. Verás que es una receta súper sencilla, necesitamos muy pocos ingredientes y lo tienes preparado en poco más de 10 minutos. Lo primero que tenemos que hacer es batir la nata. La vamos a hacer, es una nata para montar, la vamos a batir hasta que esté aireada y para eso tiene que estar siempre muy fría. Un truco importante es el recipiente donde lo vayamos a montar, que sea de metal, que aguanta más el frío, y lo tengo en la nevera desde hace unos 20 minutos aproximadamente. Ponemos la nata, que también está muy fría. La voy a batir con varillas, también lo podréis hacer a mano, pero haréis brazo. Tenemos la nata semi-montada y lo que vamos a hacer es añadirle el endulzante. Yo en este caso utilizo eritritol, pero podéis utilizar azúcar. Importante la nata, que no se os pase, porque entonces hacemos mantequilla, ¿vale? Entonces, muy atentos cuando tenga estos picos. Cogemos el molde, rectangular, cuadrado, y vamos a ir remojando las galletas y haciendo una base de galleta. Tenemos ya la base de galleta, le vamos a poner la crema por encima, la alisamos bien y cubriremos con otra capa de galleta. Y ahora repetimos el proceso, galleta bañada en leche y vamos a cubrir toda la parte de arriba. Tenemos ya nuestro sándwich de galleta que ha estado en el congelador un ratito, lo vamos a desboldar y lo vamos a servir. Y aquí tenemos nuestro sándwich de galleta con nata.